Benvingudes i benvinguts a l'Estret de Magallanes. Arrenquem el programa i ho fem coneixent persones que van passar per aquest programa i que ara finalment són una entitat de ple dret reconeguda a Catalunya. En aquest cas és l'Associació d'Immigració de les Terres de l'Ebre, Unidos por el Mundo. En tenim per parlar-ne a la Colòmbia, que és la presidenta d'aquesta entitat. Molt benvinguda, bona nit. Molt bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres per invitar-nos i per donar-nos l'oportunitat de darnos a conocer y bueno, expresarnos un poco y hablar un poco de nuestras temáticas y en especial de la actividad que tenemos encima el día 19 de noviembre. Ahora en parlarem i coneixerem tots els detalls. També presentem a la Mari Carmen Nieves, que forma part d'aquesta entitat com a assessora. Molt benvinguda. Gracias, igualment. Y por otra banda, al Cristian Gómez, muy buenas noches, bienvenido también. ¿Qué tal? Buenas noches. Formas Cristian parte González. De la... ¿Cómo? González. González, perdona. Lo tenía bien apuntado, me he equivocado al leerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Tú formas parte, en este caso, de una empresa vinculada a un evento que tendrá lugar este mismo domingo. Ahora sí, tenemos la primera alianza comercial con la asociación. Soy representante de Crícaro Eventos, venimos desde Valencia. Y tenemos una temática muy bonita, muy familiar. Entonces vamos a ver cómo vamos con este festival, que es totalmente gratis. Y aparte socio. Bueno, aparte socio de la también hacemos parte de la asociación. Vamos a conocer, anem a conèixer abans una mica, per a ficar en context als espectadors, qui és aquesta entitat, que naix a principis de gener com a grup, però finalment es constitueix, no sé si al juny, juliol, quan aquest estiu, com a entitat de ple dret, no? Sí, bueno, nosotros iniciamos, soy fundador, creadora y fundadora de un grupo inicialmente en enero a mediados de enero de este mismo año. Y en mayo tomamos la decisión de que nos apartaríamos, dejaríamos de ser un grupo para convertirnos en una asociación sin ánimo de lucro. Es a partir del día 26 de junio que nos convertimos en una asociación sin ánimo de lucro con pleno derecho, registrado en la agencia tributaria, en la REM, que es la entidad del registro de entidades municipales de Deltebre, pero que estamos registrados a nivel de toda Cataluña. Estamos trabajando por el bienestar de todo lo que se llama migración. Colòmbia, explica'ns amb quin objectiu naix o quines són les principals línies d'actuació d'aquesta entitat, perquè una de les coses que voleu promoure és precisament la diversitat cultural, la interculturalitat dins d'una societat com en aquest cas Deltebre i les Terres de l'Ebre, no? Sí. Bueno, nosotros la finalidad es las personas que van... que ya están aquí, que tenemos muchos años aquí, más los que van llegando, nos importan más los que van llegando que los que ya están, documentados, que ya no se puede decir no necesitan nada, sí necesitamos todos, en cualquier momento, ya sea en cuestión laboral, en cuestión de documentaciones, en trámites, en lo que sea. Pero a las personas que van llegando, los recién llegados, pues darles intentar por intermedio de entidades colaboradoras que tenemos dentro de la asociación, que es como el Consejo Comarcal, el Ayuntamiento del Tebre, todas estas entidades, darle paso a que estas personas puedan integrarse de la mejor manera y tengan una acogida lo más suave y lo menos agresiva para ellos, que ya es traumático salir de tu país, dejarlo todo y llegar a un país extraño y encontrarte pues con una asociación de que te acobija, te guía, te orienta. Y tenemos pues la colaboración, vuelvo y lo repito, del Ayuntamiento del Tebre, de Consell Comarcal, Servicios Sociales, Cáritas, todo esto, todas estas entidades y muchas más. Entonces, prestamos servicios de las citas para los empadronamientos, personas que no tienen el empadronamiento, donde empadronarse, que están en situación de exclusión de vivienda, pues todo esto lo tramitamos por medio del ayuntamiento. Pues los ayuntamientos están en obligación. Es una ley y un derecho que tenemos los migrantes y cualquier persona, migrante o no migrante, tiene el derecho y la obligación el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento de España, en empadronarlos. Entonces, es el primer proceso que hay que hacer, el primer paso que hay que dar es el empadronamiento. Pasando de allí, ya entonces los ubicamos, los ayudamos con servicios, los conectamos con servicios sociales, los conectamos con Cáritas, los conectamos y a suplir todas las necesidades que vayan surgiendo. Mari Carmen, explica'ns
Què us heu trobat a Deltebre, una societat, suposo, oberta a les Terres de l'Ebre? Per sort podem aixecar la veu de que som una societat molt oberta, sovint en un context en el que costa entendre el concepte de la migració. Com treballeu aquests aspectes des de l'associació i què us heu trobat a Deltebre, quines realitats, com esteu contribuint a millorar la societat? Bueno, pues yo empecé porque, aparte de que yo he hecho muchos viajes al extranjero, entonces he visto la otra cara de la migración, visto desde sus propios países. Y sé las necesidades que ellos tienen cuando realmente vienen aquí. Que hay muchas personas pues, que lo critican o lo dicen y claro, no se dan cuenta de que esas personas vienen porque lo necesitan y necesitan ayudar también a otras familias. Entonces yo, pues conociendo a Colombia y siendo muy amigas, ella me dijo, comentando un día, pues la idea esta de crear en principio el grupo, pues bueno, se hizo este grupo, estuvo muy bien. Luego hicimos el Día Internacional de la Intercultura, con 26 países participantes. Fue un éxito. A raíz de ahí ya pues, salió lo que dice Colombia, ¿no? Que hacer la asociación. Entonces se creó esta asociación con 26 países. Pues la verdad es que está muy bien. Y claro, me siento muy integrada porque comprendo perfectamente la problemática que hay cuando estas personas vienen. Porque como yo he vivido la otra parte, los entiendo todavía más, si quieres, desde el punto de vista de que cuando llegan, pues sé perfectamente el porqué. Entonces, claro, cuando ella me propuso estar en la asociación, dije, por supuesto, o sea, aquí adelante y lo que pueda yo te ayudo. Y desde luego, desde aquí lo que sí tenemos que decir, y lo tengo que decir muy claro, que nosotros ahora tenemos esta asociación, creada desde luego por nuestra líder, Colombia Escobar, que ha sido la pionera y la idea que esto conlleva. Y el acto de este domingo tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Deltebre y a nuestro alcalde Luis Soler y a todo su equipo, que sin ellos, desde luego, no se hubiera podido hacer. O sea que, la verdad que estoy muy contenta y, la verdad, pues en esta asociación creo que vamos a seguir para adelante y ayudar a todo el mundo que venga. Para eso estamos abiertos y pues en lo que Colombia me necesite, jo estic sempre a su lado para tot lo que sea. Parlem de l'acte d'aquest dia 19, però ficant context a les persones que ens estan veient ara mateix. L'acte és la presentació oficial d'aquesta entitat un cop s'ha constituït. Què es farà, què és el que podrà veure la gent? Vull saber, Colombia, Cristian, com us conocisteis? Com connectasteis per primera vez i hasta llegar a la col·laboració que tenéis establecida per l'event d'este fin de setmana? Conectamos por medio de una compañera que era socia, en ese momento ya no lo es, de la asociación. Por medio de ella me lo presentó, tenían amistad de atrás y todo lo demás, y le expliqué, yo les puse que la idea mía era, bueno, la idea de la asociación, no mía, es idea de la asociación, que todo lo hablamos en junta, lo aprobamos en junta o se desaprueba. Entonces, nos presentamos, nos presentó, y a partir de allí hubo como ese feeling, de decir, podemos hacer grandes cosas. Él me dijo lo que ofrecía su empresa, y yo le dije las necesidades que tenemos nosotros como asociación, que tuviera consideración y miramiento como asociación que somos, que necesitamos recaudar fondos precisamente para suplir nuestras necesidades de los socios y los proyectos que tenemos en mente. Y inmediatamente hubo ese feeling y empezamos. Y ahora esperamos que es el primer evento, el día 19, un musical infantil que se llevará a cabo en el pabellón en Luque, en Deltebre. Le doy la palabra a mi compañero Cristian. No sé que le quería preguntar a Cristian, porque antes me ha dado una tarjeta, yo antes había visto ya el cartel del evento con el que salen muchos personajes conocidos de dibujos animados. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente como empresa que vais a ofrecer en este evento? Cristian, cuéntanos. Pues como primera medida y lo más importante es unas horas de esparcimiento familiar con mucha alegría. Nos basamos en la animación. Nos enfocamos mucho en los menores, en los peques, en la familia, en interactuar grandes, papás y chicos, interactuar, hacer
concursos, podemos tener muchas sorpresas, reinados, concursos, juegos, animación dirigida ante grandes y peques, y adicional, pues, nuestros personajes estrella que tenemos, personajes de la tele de Walt Disney, personajes de Pixar, personajes de cómics. Va a ser una gran sorpresa y lo más importante, va a ser musicalizado. No va a ser, va a ser todo en el momento, no depende, el minuto a minuto lo llevamos con la interactuación de la gente, de los invitados. Vamos a tener gastronomía, vamos a tener temas de niños, temas de grandes, diversión, solo diversión, una tarde y un día en familia. Aquí estamos viendo el cartel justo que decía ahora. Un cartel con todas las actividades de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Colombia. Antes de irnos, la gente más o menos ya ha visto por cómo puede colaborar con la entidad. Volia preguntarte un dels valors importants de l'entitat, i és que treballeu la sostenibilitat, l'eficiència energètica en els valors que impulseu com a associació. Això és molt important també pel context del territori on vivim, que justament està connectat a dos parcs naturals diferents, el del Tebre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre. És important que contribuïu també com a entitat en aquesta qüestió. Sí, sí, claro. Nosotros estamos plenamente involucrados y con todo el compromiso. Desde la asociación, todos, lo que somos casi 129, 130 socios de momento, que para haber empezado en enero, la verdad para nosotros es un gran éxito. Ya tenemos nuestra página web, ya tenemos, todo está totalmente legalizado, todo legalmente bajo el marco jurídico, y en disposición nos hemos puesto al ayuntamiento, a todos los regidores y regidoras a su disposición, para lo que la asociación pueda colaborar y en lo que podamos estar, allí estaremos. Fantástico, pues muchísimas gracias, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Estret de Magallanes, que vagi molt bé aquesta festa del dia 19 al pavelló Joloquera del Tebre. Gràcies. Os esperamos a todos, están todos invitados el día 19, un día en familia y con todo el ánimo. Vamos para adelante, que es lo más importante, compartir un día familiar y donde disfrutarán muchísimo los más importantes, los peques. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies als tres i molt bona nit, que vagi molt bé. Gràcies. I nosaltres marxem...